Para la ceremonia de protocolo de este partido, Ismael Rosario López, el árbitro central para el encuentro. De repente, algún problemilla de lesión, no ha jugado, hay sol, hay 29 grados, está haciendo calor en San Luis Potosí. ¡Q! ¡Vámonos! Acá la tiene ya, se acomoda, mete centro, Murillo. Con algún problema para... Aquí viene el Atlético de San Luis. Vamos a ver si la jugada crece. El toque por el centro. ¡Tiro! Sean los dos, a lo mejor algún otro también. Acá vienen. Acá vienen. Verte. ¡Afuera! Levanta la mirada, Verte. Sigue y pide al compañero que se mueva. Aquí la opción para el tiro. Le pegó Saíd Muñoz. ¡Atrás! Es esta tabla tan peculiar en el fútbol mexicano, que es tabla de multas, ¿no? Esta buena llegada. Lo intenta, pero esto es lo que ha faltado nada más, definirla mejor. Esta llega de atrás todavía, Iniestra. Toca para Waller, le va a pegar afuera. Pues están firmando ya su mejor temporada, viene largo, porque el torneo pasado se metieron a repechaje, pero con menos puntos. Aquí en el bote esperaba Waller. San Luis, a ver si habrá hablado de lo importante que es conseguir la victoria, ¿no? Para jugar ese partido. A ver acá. En casa. Bueno, te dejo a ver acá. Acevedo, el disparo de Saíd Muñoz no le da un toque angulado, digamos. En el medio tiempo, Jardín platicó con ellos. Y asumir ese riesgo, remate arriba. O es, sí, remate. León viene con la pelota larga, ahí está Waller. ¡Ahí está Waller! ¡Gol de Berterame! ¡Verte! ¡El Atlético de San Luis! ¡Está ganado el partido! Así lo leyó Jardín, así lo buscó para el arranque del segundo tiempo. Y está ganando. Un equipo no cambia así, a tal grado, nada más porque sí. De acuerdo. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Extraordinario! ¡No te calles, Mudo! ¡Grítalo! ¡Golazo del Santos de la Comarca Lagunera! El Cel 5G, un mundo de posibilidades. En cortito, Gorriarán, ¿a dónde? Acá el disparo. Pone lejos por la media cancha, en donde recupera Mateus Doria. Tiro en el bote difícil. Protege la pelota, pero no la puede alejar tanto. Brian Lozano entra al área, busca el espacio. ¡Tiro! ¡Gol del Santos de la Comarca Lagunera! Brian Lozano, creo que colabora Barovero, y es el gol. El Cel 5G. Un mundo de posibilidades en tus manos. Gol de Santos. Esta zona en donde puede crecer el balón, Berterame. Vamos a ver en el toque para la izquierda, en el tiro. Y Verte, la estrella en Acevedo. Todavía el centro. Abel con el cambio. Por cómo están ahorita, que pues estarían iguales en todo. En todo, los criterios, digamos, tradicionales y conocidos. Viene el centro. ¡Rebote! Parecía sin ángulo. Y por poco Berterame. Todavía arriba. La llegada de Yair Díaz la pone por arriba. Pero Verte sin ángulo. La estaba metiendo, Jared. Sí, así es, ¿no? Por derecha aquí la pelea muy bien. 350. Si apuestas tus 400, cobrarías 1,800. Caliente.mx, más acción, más diversión. Más diversión del Mudo Aguirre, que le pega así. Y Barovero está atrás. Jordan Carrillo toca para la izquierda. Acá viene la llegada. ¿Por dónde? A raya final. Sigue pase de vida. Queda ahí el balón atrás. Tiro. No llega el tiro. No llegó nunca el tiro. Pelota parada. Aquí quiere sorprender con el disparo que va por arriba. Y a Yair le cayó una pelota y no supo qué hacer con ella. Bueno, ya son asuntos inherentes al fútbol. Pero la postura colectiva, la postura de equipo... ¡Uy! ¡Viene del error! ¡Gol del Santos de la Comarca Lagunera! El equipo del interino Fentanés va a ganar el partido. ¡Qué error atrás! ¡Jared Borghetti! ¡Santos va a ganar el juego! También Santos Laguna le ha apostado mucho en los últimos años. ¡Otro más!
¡Golazo! Era de lugar. Offside. Era de lugar. Gorriarán cobró. Doria la había metido, pero en posición fuera. Acá para la salida ahora del Atlético de San Luis. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Obviamente la gente abuchea. No le gusta el resultado. Santos gana bien el juego. Y San Luis va a visitar.